¡Vamos, niña, al lío! ¡Uy, que me lo cargo todo! Como yo te vuelva a ver con el cuchillo de cortar el pan, corta otra cosa que no sea pan, te pongo a hacer tortillas liadas hasta dentro de un mes. ¿Te queda claro? ¿Quién ha dicho cucaracha? ¿Quién? Vale, cuchara. Había entendido cucaracha. En esta cocina, la palabra cucaracha, imposible de escuchar. ¿Vale? Cocina. No, corazón. No. Nosotros aquí no preparamos eso. Eso es en dietética. En nutrición y dietética. Aquí no. No llames para esto. ¿Vale? No llames para esto. Que estamos aquí muy ocupadas. Mucho. El cuchillo de sierra es para cortar los bocadillos de los de diálisis. ¿Eh? Otra cosa no, porque aquí viene el pan ya preparado dentro de su bolsita, ¿eh? Para los pacientes. Pero los bocadillos de diálisis, eso sí los cortamos y los ponemos nosotros, los hacemos nosotros. Esto es para los bocadillos, lo voy a poner aquí. Bocadillos diálisis. No te vea yo. Niña, siéntate. Vamos a descansar un poquillo, coño, ya está bien. Tengo ya el pelo, este no es mi color natural. Esto es de las espinacas, del vapor de cocer las espinacas. Tú y ya. Sí, nosotras de vez en cuando nos fumamos un cigarrillo aquí, nadie nos ve. Claro, como estamos aquí apartadas, nadie sabe nuestros nombres. Nadie lo sabe. Pues nos ponemos aquí escondidas en un rincón sin llenarnos, sin mancharnos, y nos fumamos nuestro cigarrillo. ¡Sa, sa, sa! Que tengo el chubino cosido de tanto cocinar. ¡Sa, sa! ¿Cómo que se acaba la sal? ¿Cómo se va a acabar la sal? Que se joda. Si nunca le echamos sal a nada, da igual las dietas que nos manden. Nosotros no le echamos sal a nada y ya pedirán. Luego el por culo es que lo piden. Hay gente que te llama de la planta y te dice, mira, ¿me puedes subir sal? Perdona, haberlo pedido antes por el ordenador. Cariño, no hay sal. Sí, sí. Que no le ha gustado la comida a la paciente, ¿no? No le ha gustado. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que compañera. Es compañera nuestra, entonces sí, espérate, voy a parar la cocina y le voy a decir a todos que hagan aquí Masterchef, ¿eh? Que esto lo hagan aquí Masterchef, que le vamos a preparar un menú le vamos a preparar a la compañera espectacular. Dile que se espere, ¿eh? Que se espere ahí en cama, sentadica, sin moverse, que le vamos a subir ahora el menú especial Masterchef, ¿eh? Para todo su breva. A mí me hace una gracia cuando la gente dice, la gente de la calle, la gente de aquí, qué mala está la comida del hospital, qué mala. Me gustaría verlo aquí, me gustaría verlo aquí cocinando para todo el hospital. Qué mala. Y es lo que nos dan. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Que esto no es Masterchef, cariño. Esto no es un programa de televisión. Corazón, aquí lo que nos piden las enfermeras. Las dietas que nos mandan. Es lo que hay. Otra vez se ha quemado la nueva. Otra vez se ha quemado las manos la nueva. Déjala sentar, Jenny, en aquel rincón. Déjala sentar. Que no toque nada. Tenemos cojones a salir ardiendo. Sí, la verdad es que estamos un poquillo desprotegidas, ¿eh? Las caras, todo achicharrar. La verdad es que acabamos muertas. Pero bueno, como somos el último mono del hospital, la última mierda, pues nada, aquí quemadas, quemaduras por todos lados, pero no pasa nada. Sí, los de la quinta soy, ¿no? Sí, ya sé que todavía no han llegado los carros de la comida, la pinche es que se ha muerto, hija, se ha muerto la pinche, ¿sabes? ¿Te quieres esperar, alma de cántaro, que todavía faltan 15 minutos para que llegue el carro, coño? Es que soy no ansia, que os queréis ya, ¿no? A vuestras casas, o esperáis, coño, tú. Cuando venga la pinche de la quinta, dile que se espere, que tranquilica, relajada, que no hay prisa ninguna. Tanto por culo, tanto llamáis la comida, que se espere. Es que el otro día me encuentro yo a una persona, da vueltas por aquí, digo, ¿quién es este señor? ¿Sabes quién era? Era un auxiliar de la cuarta o la tercera, no sé dónde era. Y venga a las puertas, que ¿dónde estaba la comida de su planta? Mira, me tiré para con el cuchillo que me lo iba a comer. No le hice nada, evidentemente, porque nosotras somos aquí muy apañadas. Nosotros no somos agresivas. Pero, me lo iba a comer. Lo iba a echar en la olla, al niñato. ¿Dónde está la comida de mi planta? Por favor, ¡qué impaciencia! Bueno. Y eso no es nada para cuando te tocan a la puerta y te dicen, mira, que vengo a por mi uniforme. Digo, que eres nueva, la friga plato. Eres. No, es gente de planta, gente de auxiliares, enfermeros, de todo. Vienen a pedirnos aquí uniformes. ¿No sabes leer? Pon en la puerta cocina. Prohibido el paso. ¿Eh? ¿No sabes leer? Pues no han llegado a pedir pijama. El mejor día se nos empotran aquí con una camilla. Venga, una RCP. Yo se la hago. Yo empiezo ahí a cortar y abrir y yo le hago de todo al paciente lo que me echen. A mí me hace mucha gracia cuando viene la jefa y empieza a decir, esas patatas no las utilicéis, utilizad aquellas. Claro, aquellas que huelen ya, que tienen moscardones. Esas papas, utilizad aquellas, claro. De una papa sí, a lo mejor puedo utilizar esto. Es que ellas también tienen un plus de productividad o yo no sé lo que tendrán ellas. Pero también nosotros aquí aprovechamos al máximo todo. Esto no está pagado, niña. Esto no está pagado. Yo tenía que haber echado los papeles para pinche. Esas sí que viven bien. Venga la comida. Se dan su paseíco con las bandejicas y a su casa. Esas sí que viven bien. No nosotras aquí, los sudores de la muerte. Y luego limpia la cocina. Que por cierto, venga, vámonos a poner ya. Venga, niña, a limpiar la cocina, ¿eh? Porque aquí limpieza no viene. Somos nosotras.